Bueno, hola. Salimos del partido de básquet. Hace frío. Hace frío ahora. Bastante frío y bueno, no nos gustó el resultado. No. O sea, acá perdimos el invicto, también perdimos el invicto en el vóley masculino. Perdieron las Leonas, empataron los Leones un partidazo. Bueno, no, fue una jornada más o menos. Más o menos. Sobre que hace frío, perdimos, yo dejé la voz, dejé todo, todo por los equipos de Argentina. No se dio. Esperemos que no, pero el clima no ayuda para el sábado que juega Argentina-Brasil. Sí, está va a estar medio complicado, no va a estar lindo, no va a estar agradable. Pero bueno, nada, sigue siendo el aguante. Vamos encerrando essa primeira sessão. Tenham todos uma boa tarde. Panteras, el primer partido en el Juego Olímpico. Así que estamos todos muy emocionados. La invitada especial, Natalia Alcurúa, se ha ganado la pelota. La pelota del partido. Mostrá esa pelota. La firma. Regalo de Flor Busquets, muchas gracias, estoy feliz. La jugadora del partido. La jugadora del partido me lo regaló. Jugó muy bien. La rompió. Belén, vení que no te escondas. Allá está Belén, que también está Belén, que con está nosotros. Agacho la cabeza, le da vergüenza porque no se peinó, no pudo ir a la peluquería. Ahí está Belén. Bueno, además, algún comentario del partido muy vibrante. Muy emotivo, luchado. Muy emocionante, muy bien jugado. Lo último lo cerraron muy bien, increíble. Muy concentradas en el quinto set, ¿no? Sí. Cuando se estaba abajo perdiendo 7-3. Impresionante. Bueno, y ahora nos vamos. Ahora nos vamos a dar unas vueltas y después los Leones. Hoy buscan la clasificación para los cuartos de final. No, pero este que decimos, Juegos Olímpicos. Estamos en busca de las entradas para el básquet. Vamos, intentaremos mañana estar presentes en el momento que va, además del partido de básquet, va a estar la pelea. Hay una pelea de boxeo entre argentinos y brasileños. Se da mañana, quédense tranquilos que se va a dar. Chao. Nos vemos. Ya tienen asegurado un diploma olímpico los Leones. En el hockey de caballero nos dio una alegría. Recién acaba de terminar el partido, derrotaron a Irlanda 3-2, con dos goles de Peilat de corto y uno de Saladino, de un rebote de corto también. Sí. Así que bueno, ahora está jugando Australia con Brasil. Y bueno, según el resultado, Argentina se sabe a qué horario va a jugar y cuál va a ser el rival. España. Un equipo con el que nos conocemos muchísimo. Sí. Han jugado numerosos amistosos, se han hecho una concentración nacional allá en España. Así que bueno, esperamos que los chicos estén bien iluminados el domingo para darnos otra alegría más. Bueno, será hasta mañana y a seguir apoyando al deporte argentino como del primer día. Y mañana Argentina-Brasil en básquet, que prive el deporte, que prive la cordura y que dejemos de lado los gritos y la violencia. Nos vemos. ¡Pero cool!